Vamos a tomar el último porque hay gente que no le gusta cómo chupa la bombilla. Bueno, es ironía. El que la capta, la capta. Y el que no, bueno, lo lamento. Bueno, gente. Hice cagada. Gente, hoy encontré un video de Luisito Comunica de hace como 10.000 años. Mirá, por acá abajo, hace 2 años. 2 años estuvo, bueno, estuvo en Chile varias veces. Y hace poco reaccioné a un video de él que subió en las Islas de Pascua. Pero justamente a este video no lo he visto. La oficina del presidente de Chile y los cafés con piernas. Este video no lo vi. Así que lo voy a ver ahora. Así que, gente, los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Y bueno, me iba a poner un poco de senos, de tetas y un pelo largo para ver si me da el me gusta, porque hay gente que sube videos, los mismos videos que yo, y le dan mucho me gusta y tiene más gente viviéndolo. Y yo no. No es envidia, no es envidia. Que no pienses que sea envidioso, sino que yo digo, pero si este video lo hice yo y tiene 2000 vistas, tampoco, o sea, 2000 vistas es un montón, pero otra persona va y lo sube el video que yo lo hice y tiene 500.000. O sea, hello, ¿qué está pasando acá? O yo reacciono muy mal los videos, o no sé qué está pasando. Pero bueno, vamos a arrancar, gente. No olviden de dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Opa, Las chicas más lindas. Ese es uno de los llamados café con piernas de Chile. Café con piernas. O con sea, piernas de Chile. sería. Bueno, pará, ¿qué es eso? Es uno de los llamados. Acá, café con piernas sería porque. Ay, mover. Acá tendría que mover al revés. Ay, ¿cómo era? Acá sería algo así. Sería una chica de piernas. Algo Café así. con piernas de Chile. Es buena idea, es buena idea. Qué rico, amigo. Chile, Luisito Comunista. Amigos, amigas, ¿qué pasa, mis hueones, mis hueonas? Así es, como se ha visto en el título, estamos en. Lo mismo que yo dije, hueones y hueonas, y me cancelaron, pero a Luisito no le pasa nada. Luisito tiene. ¿Cuántos suscriptores tiene? Un montón, 42. En Chile. Chile. Chi-chi-chi, le-le-le, viva Viva Chile. Chile. 2 años, o creo que más, creo que 3 años desde la última vez que estuve por estas bellas tierras, por este hermosísimo país al que vaya que le tengo cariño. En esta travesía vamos a estar visitando lugares de verdad épicos, ¿ok? Aguante ahí, porque sí que Epicardos. se vienen travesías de nivel. Y por supuesto, llegué a la capital, ¿ok? Llegué a Santiago, aquí es donde comienza la aventura. Aquí realmente voy a pasar poquito tiempo, pero dije, ¿por qué no aprovechar y dar un tourcito, conocer algunos lugares históricos? Esta vez que él estuvo ahí fue cuando fue a la Antártica, ¿no? Estuvo todo en esa zona. Unos lugares emblemáticos de la capital chilena. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Conseguí, ok, escúchenme bien, conseguí que nos dejen entrar y nos van a dar un tour especial por el Palacio de la Moneda, que Bien. es esta hermosura, ok, esta hermosura que está a mis espaldas. O sea, ¿quién le va a decir que no a Luisito Comunica? O sea, hasta el presidente de El Salvador le dijo, sí, pasá, y le abrió las puertas, amigo. Esto de verdad, por lo que me comentan, O por sea, lo. los dejan pasar por el hecho de que, en el caso de Luisito Comunica, tiene un montón de seguidores. Como que si las autoridades le dicen que no a ciertas cosas, puede pasar de que él lo exponga y bueno, se ponga mucha gente en contra de los gobernantes de ese entonces. Lo que sobreentiendo es muy único, ¿ok? Bueno. No, no. Es lo que yo pienso, ¿no? Mi punto de vista. Muchos tienen acceso a esta belleza y tiene muchas historias interesantes, muchas cosas curiosísimas, interesantísimas, que seguramente nos van a dejar anonadados. Me emociona mucho estar aquí, ¿ok? Me emociona estar en el buen clima de Santiago. Lo agarramos rico, lo agarramos soleado. Así que, bueno, acompáñenme, mis hueones, mis hueonas, mis sapos Sapo culiaos, el culiao. hermosísimo. ¿Saben que un día me dijeron sapo culiao? Sapo culiao, eliminé ese video. Obviamente que lo eliminé. Sí, lo Oh, eliminé. bellísimo Chile nos espera. Vamos a darle. Mirá, no sabía que los taxis en Chile eran de color amarillo y negro. Lo asociaba más con Buenos Aires, ¿vos sabés? Pues bueno, comencemos. Me voy a ir bajando el pañal facial para poder hablar bien, que me escuchen. A ver Me si ustedes. voy bajando el
pantalón. Muy interesante. El Palacio de Monedas se llama así porque originalmente era la fábrica de las monedas. Hoy por hoy, desde 1846, es el Palacio de Gobierno, si así pudiésemos llamarle. Es donde trabaja el presidente, es donde trabajan, donde se toman las decisiones importantes, ¿no? Durante un poquito más de 70 años, los presidentes vivían como tal aquí en este sitio. Ya después vivieron en residencias aparte y se quedó solamente como un sitio de trabajo. Aquí a mis espaldas tenemos a los cañones emblemáticos, ¿ok? Relámpago y Furioso. Ese es. Mira, no sabía que ahí se hacían las monedas. Dato muy interesante que aprendí el día de hoy. Relámpago, este de aquí es Furioso. Comúnmente confundidos, me comentan que es todo un meme local que les dicen Rápido y Furioso, ¿ok? No, Relámpago y Furioso, que son unos cañones reales, ¿ok? Que se usaron para combatir durante la era de piratas, etcétera, etcétera. Miren a este bebé. De hecho, se estima que es realmente de los 1700, pero tuvo una modificación en 1800 y por eso es que tiene esta fecha aquí. Y está muy interesante estar caminando aquí, ver a todos los guardias presidenciales, que es uniforme, está muy llamativo, es de tonalidades verde con blanco. Me dicen que ese es para la temporada calurosa. Cuando empieza la temporada fría es solamente verde. Y sí, se les ve muy formales, se les ve muy serios. Todo es como muy oficial aquí adentro. Es una visita, miren qué única esta. ¿Qué dato es el de los colores? Yo no lo tenía tampoco. Otra cosa nueva que aprendí. Color blanco para los días de calores y color verde para cuando hace frío. Aquí tenemos una maqueta de cómo se ve todo el palacio. Son cerca de 18,000 metros cuadrados, ¿ok? Es muy, muy grande. Y me están platicando que en el 73, 11 de septiembre del 73, bombardearon el palacio, ¿ok? Buscaban ir tras el presidente, etcétera, etcétera. Entonces bombardearon, ¡boom! En este lado es que estaba el presidente y les tomó 7 años restaurarlo nuevamente. Y bueno, aquí están expuestas. Esta me gusta. Dueño de nuestro propio destino. No, esta está muy buena. 1976. Histórico, entre ellas me llamó la atención. Aquí es donde se arrodilló el Papa Juan Pablo II cuando vino de visita al territorio chileno. Mira. ¿En qué época fue el Papa? ¡Uf! Ante nuestros ojos, la Plaza de Armas de Santiago. Esta es la plaza, llamémosle, más céntrica, no solamente de Santiago, sino posiblemente de todo el país. Vean ahí, las letras de Santiago, para que el turista, la turista, se tome ahí la foto. Claro, sí. Por aquí la estatua, la escultura del fundador de Santiago. Y bueno, realmente aquí, en esta parte del centro, se siente como mucha vida, ¿ok? Se siente mucha vida y haré el comentario, ¿ok? Agarré el comentario cero maliciosamente, solamente un comentario general. Huele rico a marihuana aquí, ¿ok? Huele. Bueno, iba a decir otra palabra, pero no lo voy a decir. Crack. Lo diré así como es, ¿ok? Aquí está la esencia del cannabis a todo lo que da. Y bueno, todavía que no vino a Uruguay. Vas caminando y todo el tiempo, continuamente, sentís el olor. Como un dato perturbador, ¿ok? Prepárense para un pequeño vaya dato perturbador. Seguramente ustedes saben que en el territorio de Chile tiembla muchísimo, ¿ok? Tiembla demasiado, pero tal vez no saben. Yo me vine a enterar que temblaba casi todos los días. O sea, reaccionando a los videos de Chile, porque no tenía mucha idea. Bien, que se estima que en un día promedio tiembla 2, 3, 4 veces y tal vez ni siquiera te das cuenta porque es realmente de un nivel muy bajo. Pero sí, aquí está temblando todo el tiempo, al punto en que de verdad es un hecho que cuando uno comenta, si ya en mi país acaba de temblar, sí o sí un chileno te va a comentar, ni aguanta nada. Los chilenos viven con temblores, es parte de su día a día, de su cotidianidad. Oigan, y ojito aquí, esto está muy interesante. Este es el punto cero de Chile, ¿ok? Marcado acá. ¿Cómo que punto cero? O sea, ahí se arrancó la construcción del todo la ciudad. Bueno, debería de haber una medalla aquí, debería haber algún emblema. Aquí es el punto cero, no solamente de la ciudad de Santiago, de la capital de Chile, sino supuestamente de todo el país, de todo el territorio chileno. Ahora, curiosamente no está. Me dicen acá los locales, ¿ok? Como que me están pasando el chisme de que se robaron la placa. ¡No! ¿Quién fue el ratero? Vayan a buscarlo. Desapareció un día. No, pero esto fue hace 2 años. O sea, imagino que en la actualidad ya deben de haber.
haber puesto algo nuevo, ¿o no? Misteriosamente, me imagino la banda está reemplazando pronto, pero sí, nos tocó ver el momento histórico en el que la placa... ¿Pero para qué lo roban? O sea, no le encuentro sentido. Santiago del punto cero fue robada, retratada, ¿ok? Retratada para la posteridad. En este lugar que están de nuestros ojos, chequen. Nacionales e internacionales. Te esperamos en Bandera, las chicas más lindas. Ese es uno de los llamados café con piernas de Chile. Eso es algo bien chileno y que de verdad me parece bien curioso. Me gustaría que me comentaran si en sus países hay algo similar. Los cafés con piernas son lugares a los cuales en su mayoría caballeros van a tomarse un café, ¿ok? Y pues las chicas que te atienden suelen ser muy guapas. Se puede sentar contigo alguna chica guapa. Es como mucho coqueteo. Tal vez puedes ver algo de por ahí, striptease. Nada de desnudez total, ¿ok? Es solamente como algo parcial, mucho coqueteo. Y realmente no se comercializa la actividad sexual. Claro, yo me imaginé que iba a haber de todo ahí adentro, no que fueras a tomar un café y que te han coqueteando. Ok, bueno. Es meramente la tentación, claro. Si así pudiéramos llamarle. Y si vas a hacer calentura. Reciben el nombre esos lugares de los cafés con piernas. Son altamente populares en la capital y también en otras partes de Chile. Entonces me interesa que ustedes me platiquen. ¿En sus países hay algo similar así a los cafés con piernas? ¿Cómo les llaman en sus territorios? Aquí reciben ese nombre y me parece muy curioso. Desde la primera vez que vine a Chile me lo... Acá en Uruguay no hay nada de eso. Si algún chileno quiere venir a invertir en eso acá, podría estar muy bien. Platicaron, dije, vaya dato curioso, miren, vaya actividad peculiar. Hey, pero ¿qué cantidad de puestitos en la calle que hay? Pero es una banda. Es como Montevideo, más o menos así. Hay una zona que no es zona medio, no es céntrica la zona, que tiene todo así. Y es uno de los lugares más baratos para comprar las cosas. Ay, calen aquí. En este momento en mis manos sostengo 20 lucas, ¿ok? 20 lucas. ¿Qué significa luca? A ver, una luca Pato Lucas se refiere a 1,000 pesos chilenos. Entonces, como tengo en mis manos 20,000 pesos chilenos, tengo 20 lucas. Acá le dicen Juana, una Juana, dos Juanas. Este billete, el de 20 lucas, es hoy por hoy el más grande que tienen los chilenos. Y a ver, se me hace inteligente llamarle lucas porque sí que son muchos ceros, sí que se complica muchísimo. Así da 40,600. Ah, mira, 40 lucas. El peso chileno hoy por hoy vienen siendo como unos 860, 870. Ey, pero nunca había pensado así. 40 Juana tengo. Nunca lo había pensado así, amigo. 70 pesos chilenos por dólar a la fecha en que estoy grabando este. ¿Y en la actualidad cuánto está? A ver, vamos a buscar. Dólar, a ver. Supongo que subió. Un peso chileno sería 11 centavos. ¿Qué? Vamos a ponerle 1,000. 1,000 pesos chilenos sería 1,12 en la actualidad. Hey, ¿cómo subió acá? Venía bastante bajo. Este video. Una caminadita por el Paseo Estado. Vean acá, se encuentra de todo, pero de verdad, de todo en esta calle peatonal. Miren, que si la corbata que quiere el cinturón, quiere hacerse unas trenzas multicolor para parecer una estrella del reggaetón, quiere unos mayones, quiere el peluchito, quiere la bota, quiere el croc con pelo para ir a la Patagonia. ¿Qué es lo que quiere? Aquí se encuentra de todo. La voy a llamar la calle peatonal del ofertón chileno. ¿Les parece ese nombre prudente? Y nos encontramos con un puestito que vende mote. El mote es un jugo con durazno seco y se sirve con trigo del mote. El precio por un vasito de mote, una luca, 1,000 pesitos chilenos, poquito más de un dólar. Ok, probemos el mote de una luca. Eso tengo que probar. En algún momento voy a probar. Qué chistoso, sabe como a tepache. Yo lo describiría así como... Sí, claro. ¿A ti? ¿Qué? Qué chistoso, sabe como a tepache. ¿Tepache? ¿Qué será tepache? Lo describiría así como... Sí, claro, como el juguito del durazno ya un poquito fermentado. Y chequen aquí un dato curioso, semi-perturbador. Voy a dejar fermentar un poquito el jugo. Se dice que cuando los camioneros quieren bajar a orinar para hacer que suceda, se piden un mote bien, bien frío, se lo echan todo de una y vámonos a seguir con la jornada. Ahí está, la verdad está rico.
Le voy a dar un 3. Merecido 3 al buen mote chileno de una luca. Tengo que probarlo. Damos final a este día por hermoso Santiago, Chile, en la Plaza Italia o bien la Plaza Dignidad. Es curioso. Ese lugar lo están reformando ahora. Me dicen que este es un punto muy interesante de la actualidad chilena, porque de un tiempo para acá hay como muchas manifestaciones, de verdad, a cada rato, a cada momento. Hoy, de hecho, se convocó a un paro. Hay como una gran división en la actualidad en Chile, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, si no es que todos, de verdad. Yo creo que todos estamos en la misma situación. Estamos viviendo una situación similar, llamémosle. Pues bueno, amigos, vaya día que ha sido este por Santiago, Chile. Muy bonito, muy bello, sobre todo la recepción de la gente es como, no sé, es agradable, es interesante y me encanta cómo hablan acá en Chile. El pasito, po. ¿Para dónde vas a ir en Chile, po? Vas a ir al sur de Chile, ¿cachai? Hablan muy bonito, de verdad, me encanta, me fascina. Y manténganse muy, muy al pendiente porque vamos a estar visitando lugares de verdad lindos, ¿ok? Lindos, lindos. Este es solamente una pequeña punta del iceberg de todo lo que se viene, tal vez demasiado literal. De verdad que estoy fascinado de estar aquí y como siempre encantado de poder compartir con todos ustedes. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, mis weones. Este fue hace 2 años, pero no sé cuándo. Ah, entonces sí, fue cuando fue a la Patagonia chilena y me parece que también anduvo por allá. No, muy interesante el video de él. Ustedes que estuvieron, que conocen Santiago y vieron imágenes de ese entonces, de hace 2 años atrás, ¿creen que las cosas siguen igual así como mostró ahí? O sea, no fueron muchas las cosas que mostró, pero, por ejemplo, a ver, la parte de acá, esta parte de la feria, esto sigue igual, cambiaron las cosas. Quiero leerlo en los comentarios. La parte de la plaza acá, necesito saber si le volvieron a poner lo que llevaba esto, el icono ese. Punto cero de Chile. El icono del punto cero. Ok, marcado acá con, bueno, debería de haber una medalla aquí, debería haber claro, alguna. La medalla, esa es la palabra correcta, la medalla. ¿Alguien me puede decir si ya le devolvieron la medalla o no? Quiero leerlo en los comentarios, gente. Gracias por ver el video y bueno, voy a editar un rato y voy a tomar otro mate, ya que no puedo tomar en vivo porque hay gente que se enoja porque chupo en vivo. Bueno, amigo, no podés chuparla tranquilo. Un matecito. Este va por usted, amigo, que no quiere que tome mate en la cámara. Y para el próximo video me voy a poner un par de tetas a ver si me dan un poco de me gusta. Chao, gente, que hayan pasado muy bien el video y nos vemos en un video próximo. Adiós.